Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva edición de Protecno. Ya arrancamos con esta importante información que tiene que ver con una app para el manejo de ganado. Ya saludamos a Ariel Coronel, él es el CEO de la aplicación Pura Raza. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por este... Un gusto estar en tu programa. Contacto, muchísimas gracias, Ariel. Nos gustaría conocer cómo funciona esta aplicación. Sí, te explico. La aplicación de Pura Raza comenzó cuando notamos una necesidad en el mercado de productores ganaderos, una necesidad de recolectar datos y también esos datos transformarlos en indicadores productivos, ¿verdad? También otra necesidad que vimos fue que la trazabilidad oficial del Paraguay solo llega al 10% de toda la población bovina que existe actualmente. Con estos desafíos que encontramos, iniciamos lo que es Pura Raza A, que es básicamente una aplicación que recolecta datos de movimientos en la producción bovina en el campo. Esos datos los convierte automáticamente en indicadores productivos que sirven para que el productor conozca su realidad, para que sepa dónde está parado, si está bien, mal, si está dentro del rango que es aceptable. Y además brindamos la posibilidad de que entren dentro de la trazabilidad oficial del Paraguay para aumentar así el hato bovino trazado dentro del Paraguay. Eso es muy importante para que Paraguay pueda conseguir nuevos mercados internacionales y se posicione como marca país. Bueno, también en la aplicación van a poder encontrar... Sí. Sí, te escucho, podés proseguir. Te iba a consultar nada más sobre el funcionamiento de la app para desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del usuario, entonces tenemos lo que es la aplicación para la recolección de datos, que es para el personal de campo, que está basado en el personal de campo. Es súper sencilla de cargar los datos de mortandades, nacimientos, compras, ventas. Y luego tenemos el usuario, que es el usuario administrador, que desde la web ya puede ir viendo los informes que va generando automáticamente a partir de esa carga de datos, ¿verdad? Que son informes de porcentaje de mortandades, ya sean en animales jóvenes, adultos, las ubicaciones donde ocurrieron esas mortandades, las fotos, las posibles causas. También tienen conocer su stock, ¿verdad? Su stock actualizado día a día, porque a medida que van viendo eventos de entrada y salida de animales, se va actualizando automáticamente su stock y puede manejarlo por clasificaciones, también las clasificaciones que más se manejan en su establecimiento. Nos gustaría conversar nuevamente, Ariel, sobre los detalles de esta aplicación. Nos decías que tiene dos funcionalidades, tanto para el administrador principal como para el personal de los establecimientos. Sí, así mismo, ¿qué tal? Tiene dos funcionalidades. Tiene el modo usuario de personal de campo, que sería, como les había dicho, que es para la recolección de datos en el campo, ¿verdad? Ya sea entrada, salida de animales, pesajes, todos esos datos recolectados se sincronizan y van directo a la nube para que el usuario administrador pueda visualizarlo desde la web. Todos los indicadores productivos que se generan automáticamente a partir de esa recolección de datos. Entonces, estos indicadores productivos prácticamente los tiene en tiempo real el administrador, que podrían ser como el stock actualizado día a día, saber qué categoría de animales tiene, cuánto tiene, también las mortandades que se van dando, pueden geolocalizarse y saber exactamente en qué parte de la estancia están muriendo más los animales, tener fotos de eso, un registro. Es prácticamente como tener una cuenta bancaria, pero de animales, ¿verdad? Saber todo el movimiento de animales que ocurre día a día en el establecimiento. Bueno, para su
uso, Ariel, digamos, ¿qué es lo que necesita el productor? Aparte de la aplicación, también deben instalar algún tipo de sensores, ¿es solamente la app y la recolección de datos a través de ella? ¿Cómo han planteado ese aspecto? Sí, si un productor quisiera la aplicación, se contacta con nosotros, completa un formulario y con ese formulario ya le creamos el usuario de personal y usuario de administrador. El usuario de personal tiene que descargar en su teléfono una aplicación, la aplicación que les pasamos el link para que descargue y un video tutorial que es fácil de descargar una aplicación, instala y le mostramos desde la web. Puede entrar el usuario administrador desde la web, desde una tablet o de una PC, puede ingresar para cargar todos los datos de clasificaciones, el nombre del personal, su inventario inicial, puede cargarlo totalmente desde la web. Entonces ya el personal directamente entra en la aplicación y en vez de estar anotando en una agenda todos los eventos que van ocurriendo dentro del establecimiento, anota directamente ya desde la aplicación. Y una vez que tenga internet, el teléfono trabaja en modo offline, porque en el campo sabemos que no llega la señal de internet muchas veces. Entonces, en el momento que el personal de campo vuelve al casco o a la parte donde tenga señal, tenga internet, le da un botón que es sincronizar y esos datos se envían automáticamente a la nube, como te digo, y se generan los indicadores productivos que ya el usuario administrador desde la oficina, desde su casa, ya puede visualizarlos. Bueno, sin duda han pensado en todos los aspectos. Ariel, también nos gustaría conocer sobre cómo fueron desarrollando esta app, hace cuánto tiempo que están en el mercado y cuál fue también un poco la respuesta del sector productivo ante esta nueva herramienta. Sí, estamos ya desarrollando el sistema ya hace 2 años y medio, ya van a ser 2 años y medio que estamos desde que empezamos los primeros códigos, ¿verdad? Con los ingenieros que también son cofundadores, el ingeniero Francisco Veneda y Luis Mesa, que son cofundadores, son ingenieros informáticos. Con ellos comenzamos los primeros códigos de programación del sistema allá por el año 2019, a principios de 2019. Y nos dimos cuenta, yo soy licenciado en administración agraria, trabajo con productores, y nos dimos cuenta de esa necesidad. Y a medida que los productores nos daban sus necesidades, íbamos creando la aplicación. Luego nosotros también nos registramos como participantes de Innovando PI, que realiza el MITIC, realizó en el 2019. Y eso fue una ayuda bastante grande porque nos aceleró con todo lo que es la estructura de una empresa. La estructura, la forma de manejar de una empresa nos ayudó bastante y fue realmente una aceleración que tuvimos ahí. Salimos uno de los premiados, uno de los grupos ganadores en el Innovando del 2019 del Ministerio. Y gracias a eso pudimos constituir la empresa y toda la parte legal, toda la parte de contratos, de requisitos que necesita cualquier app para poder estar dentro del mercado. Y nos decidimos en lanzar la aplicación en enero de este año para así ya ofrecer este servicio ya a todos los ganaderos que quieran. Anteriormente sí estábamos trabajando con otros ganaderos, pero era más para pruebas y desarrollo del sistema. Pero ya sí, a partir de este año comenzamos a lanzar la aplicación ya para el mercado en general. Bueno, Ariel, nuevamente, si nos podrías reiterar cómo pueden hacer los interesados para adquirir esta aplicación y poder utilizarla. Sí, la aplicación pueden entrar a mirar todos los detalles en purarrazaapp.com. Ahí pueden ver todas las funcionalidades que tiene la aplicación. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram.
como Pura Raza App. Y también pueden comunicarse directamente conmigo al 0981-509-202 o al 0982-209-182, que con gusto vamos a atender todas sus necesidades. No solo brindamos también lo que es la app, sino también todos los servicios que necesitan los ganaderos, y especialmente a los clientes de la app tienen un precio preferencial, ¿verdad? Estamos aliados con empresas, ya sea empresas fleteras, médicos veterinarios, para que tengan todo lo que necesita un ganadero, tengan con nosotros una solución. Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias entonces por este contacto. Hecha la invitación para los interesados, digo bien, y también extendemos así las felicitaciones a todo el equipo de Pura Raza por esta aplicación que han creado. Así que será hasta una próxima y muchas gracias, Ariel. Gracias a vos, Paloma. Encantado de estar en tu programa.